Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a En Campaña. Hoy ingresamos en la interna del oficialismo. Recibimos a Constanza Moreira. Hay quienes dicen que tiene una misión casi imposible. ¿Cuáles son sus objetivos? si está conforme o no con el desarrollo de la campaña, bueno, será parte de lo que conversaremos con una de las precandidatas que tiene el Frente Amplio. Y además, en nuestro segmento de análisis recibimos a Ernesto Nieto, de Consultora Ágora. Ustedes, si están en el norte del país, lo conocerán. Nos va a brindar su visión acerca de cómo se presenta la previa de la elección interna en el norte del territorio nacional. Bienvenidos a una nueva entrega de En Campaña. La senadora Constanza Moreira Esmonte Videana nació el 22 de febrero de 1960. Su figura cobró notoriedad por su actividad profesional. Es socióloga, licenciada en filosofía y doctora en ciencia política. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Entre 2005 y 2008 fue directora del Instituto de Ciencia Política de esa facultad. Ha publicado numerosos artículos, trabajos académicos y libros de análisis histórico-político. Su destacada actividad partidaria llevó a que en 2007 fuera propuesta como candidata a presidir el Frente Amplio, pero el plenario de la coalición no llegó a Acuerdo para que concretase esa candidatura. En las elecciones de octubre de 2009 fue electa senadora por el Frente Amplio, Espacio 609. Integra las comisiones de Constitución y Legislación, Educación y Cultura, Presupuesto, Población, Desarrollo e Inclusión y Salud Pública de la Cámara Alta. Además, dos comisiones de la Asamblea General, Institución Nacional de Derechos Humanos y del Seguimiento del Sistema Penal Adolescente. Es integrante del Parla Sur, Parlamento del Mercosur, en septiembre. En diciembre de 2013, la senadora Moreira fue propuesta precandidata a las elecciones internas de 2014 por varios sectores del Frente Amplio. Se la considera una figura desafiante al establishment frente amplista luego de una década en el oficialismo. Muy bien, ahí quedó presentada Constanza Moreira, precandidato por el Frente Amplio. Primera oportunidad en la que compite en una contienda electoral, buscando nada más ni nada menos que la presidencia de la República. Le agradecemos su, su presencia esta noche aquí en la red. ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, debe haber recorrido la, el interior del país quizás como nunca en su vida, ¿no? Porque es lo que tiene la campaña. Lleva a que vaya por todo el interior, reconozca, eh, interactúe con la gente y voy a comenzar con una pregunta que muchas veces planteó. ¿Cómo ve el interior? Lo veo muy distinto a Montevideo. Eh... Primero veo que la política en el interior es distinta a Montevideo, los medios en el interior son distintos a Montevideo. Eh, a ver, si tuviera que de describirlo a grandes rasgos, diría que en Montevideo hay una gran concentración de la información y de los medios y la gente vive la política en forma un poco más mediatizada y mediática, mientras que en el interior triunfa todavía la política cara a cara, los contactos directos, el vínculo eh, cuasi físico con el candidato. Eh, luego creo que las comunidades políticas en el interior es di son distintas, en, en parte por eso, porque son comunidades de cercanía a la política de Montevideo, que es, eh, no es que seamos las grandes masas, sí. pero bueno, eh, sí, un millón de personas comparado con, con, este, con una ciudad de 40.000 habitantes es sí, una política una masiva, la gente no, no se conoce, interactúa eh, mucho a través de las redes, pero el, el contacto no es tan directo. En lo que tiene que ver con el Frente Amplio y con mi candidatura en particular, me animaría a decir casi con el Frente Amplio en general, pero bueno, con mi candidatura en particular, el Frente Amplio del Interior ha sido más más cálido, se ha movido más... Y, y yo se, ya se había escuchado eso, como que usted se, se siente más, no sé si protegida o se, mejor acogida en el Interior que, que en Montevideo. En Montevideo, los actos en Montevideo, hacer un acto en Montevideo, bueno, el acto del Frente Amplio donde estuvimos los dos precandidatos. ...tuvo menos de cinco mil personas... ...en cambio, me, yo siempre pongo el ejemplo de Lascano... ...en Rocha, un domingo a las 8 de la noche... ...bueno, se juntaron sesenta, setenta personas... ...Lascano es una una este, localidad pequeña... Eh, en, ...nosotros ahora estuvimos en Salto y Paysandú ...y allí hubo actos grandes, diría yo, de, de buen porte... ...yo qué sé, no sé, yo no sé calcular sí, la sí, gente... Sí. ...pero, este, doscientas, trescientas personas... Eh, en cambio, una vez estuve en un pequeño acto en Piedras Blancas y no se juntaron más de 70 personas. Debe vivir más cantidad de gente en Piedras Blancas que, sí, este, que la que viva en una pequeña localidad del interior. Me parece que hay más avidez de política en el interior, quizá porque no vayan tantos dirigentes, porque no hayan tantos representantes, porque sea más difícil incluso uh -huh. tomar cara a cara, ya no con un candidato, sino con un senador. Sí, sí. Este y sí, un poco me sentía como Artigas cuando se refugiaba en el interior lejos de la Malvada Montevideo, a pesar de que yo soy montevidiana. Pero eh, la política en el interior este, tiene esa cosa todavía de cercanía y calidez, que es la política montevidiana, especialmente la política de la izquierda montevidiana, que a veces es un poco más apática también, porque yo pienso un frente amplista en San José. Bueno, está tan necesitado de verse con otro Frente Amplista y hacer política Frente Amplista, porque San José es súper blanco, ¿no? Mm. Es muy blanco y allí un Frente Amplista está en minoría. Un, un Frente Amplista Montevideo se siente como en casa. Claro, pero no hay también una, una no sé si un déficit, una falencia del Frente Amplio de, de no haber sabido eh, trasuntar cierta cultura Frente Amplista, si quieres llamémoslo así, de Montevideo hacia el interior, porque hay ciudades que son importantes en el interior en cuanto a la cantidad de gente. Que están adquiriendo muchas culturas urbanas propias de, de la capital, y sin embargo, como que el Frente Amplio no ha logrado prender en esa ciudad. Bueno, el, eh, yo no sé qué dirá este, Ernesto Nieto, el, el analista político, pero sí. en realidad el Frente Amplio viene creciendo a buen ritmo en todo el interior, es decir, con la excepción de Rivera, lo tengo muy presente en este momento, quizá algún otro departamento, el Frente Amplio es en todos lados el segundo partido, ¿no? Eh, o el primero, ya no es más el tercero, digo, esa posición de este, del tercero colocado eh, la perdió a inicios del año 2000. Y bueno, lo que pasa en el interior es que se, se juntan los blancos y los colorados, es decir, el interior en ese sentido evolucionó más rápidamente que. Los concertaron antes. Me ha sacado las palabras de la boca. el interior concertaron antes, entonces, en Salto y Paisandú, a pesar de que el Frente Amplio aumentó en número absoluto de votos. Eh, en realidad el, la, la concertación más o menos informal entre el Partido Nacional y el Partido Colorado le arrebata, le arrebata votos al, al Frente Amplio. Vamos a hacer una primera pausa de, de la noche y enseguida nos metemos a hablar un poquito de las propuestas, de cuáles son las iniciativas que usted está planteando para, para esta campaña que ya está pronta a terminar. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta.